Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos nuevamente en otro video más. Y el día de hoy nos dirigimos a San Martín Texmelucan. Acá viene el buen Freddy. ¿Sí? Y acá viene el buen Juan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer a San Martín Texmelucan? Pues bueno, básicamente vamos a hacer lo que es otro techo LED Pixel, pero este va a ser completamente distinto. Es cuadriculado. ¿Será complicado, Juan? ¿Quién sabe? ¿Qué verá? ¿Nos amaneceremos? ¿Nos amaneceremos, Freddy? Ah, si le echamos bolón, no creo. En el último video donde hicimos una villa navideña, como un túnel navideño, un túnel pixel, pues la verdad que fue muy rápido porque nos estuvieron ayudando, pero pues esta vez no sé cómo estemos. Esperemos y terminar rápidamente. Y pues bueno, acompáñenme a San Martín Texmelucan a conectar lo que es este techo LED Pixel. No tiene nombre todavía porque la verdad apenas se me va a ocurrir cómo la vamos a poner, pero va a estar todo cuadriculado y la verdad yo creo que se va a ver bastante diferente a todos los que hemos hecho. Así que acompañen a esta nueva aventura y pues a ver qué tal nos va. Bueno, amigos, este es el lugar, esta es la entrada, vea, y vamos a ver qué encontramos. Antes de entrar a donde estábamos ahorita, era aquí. Bueno, esta parte de aquí es donde vamos a instalar todas las tiras LED. Así como lo ven de cuadriculado, es donde vamos a estar, digamos que, conectando la parte horizontal y la parte vertical. Pero ahora sí vamos a la parte de arriba. Este es el lugar, se llama 228 Terraza Gastrobar. Y bueno, esta la parte es la cabina. Y bueno, básicamente lo que venimos a hacer el día de hoy, vean nomás, va a ser un cuadriculado en esta parte de aquí. Este es un área como exterior, si se dan cuenta. Es la parte de afuera. Tiene una vista, la verdad, muy bien. De la parte de abajo, pues es como se los había puesto ahí en la imagen. Y la verdad se veía bastante bien porque este tipo de terraza, pues, no nada más va a lucir en esta área de aquí, también va a lucir en la parte de abajo, vean. Entonces, esta parte de aquí pasan algo de carros, entonces sí se logra ver toda esta área y la verdad que se va a ver bastante bien. Lo único complicado del día de hoy, que ya están acá el buen Juan y el buen Freddy, ahorita nos vamos a sacar de aquel lado, es lo complicado que ahorita, como se dan cuenta, pues ya están empezando a quitar todo lo que es unos tubos que había, como estos que están aquí, de una instalación donde había unas lámparas y ahorita ya las están desmontando junto con algunas cabezas robóticas que se encontraban aquí porque, bueno, estorbaban un poco para pasar las líneas y para que pueda lucir bien todo lo que son las tiras LED. Popote retráctil, pues lo que hace es para poder empatar, digamos, a ver, como cuál, le podemos mostrar. No, una de estas tiene, ¿no? No, aquí la pusimos en el... Ah, mira, aquí está. Miren. El popote retráctil de este les va a ayudar mucho porque nosotros cortamos las tiras al tamaño. Eso fue lo complicado de esta parte de aquí porque, bueno, teníamos que ver a cortarlas, Freddy, otra vez porque ya las traíamos a medidas. El cliente pensaba que, bueno, iban a correr completamente. Entonces, si alcanzan a ver en la parte de aquí, ahora hay que hacer un puente de aquí hacia el otro. Ya cortamos estas, ya vienen aquí a medida, ¿sí? Estas son tiras LED, las que vamos a ocupar son estas. Son de 12 volts y trae 30 píxeles por metro. Ahí está. Estas son las fuentes de poder. Estas fuentes de poder, ahí está. Las fuentes de poder también son de 12 volts. Estas son de 30 amperes. Vamos a colocar lo que son 5, 3 de este lado y 2 de aquel lado. Las vamos a colocarlas en la parte de arriba, que son las que van a alimentar toda esta parte de este lado.
vamos a estar ocupando el ya clásico control que ocupamos en los techos LED. Este control que estamos viendo es un T8000AC, ¿sí? Que funciona de la siguiente manera. Trae 8 canales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Son 8 canales donde vas a salir de aquí. Vamos a sacar lo que es, digamos que la señal hacia cada tira. La división va a ser aproximadamente la siguiente. Digamos que es un canal, 2 canales, 3 canales y luego las otras atravesadas, 4, 5, 6, 7. Así los vamos a estar, digamos que conectando a este control que funciona con una tarjetita SD que se encuentra a este lado. Este también luego lo ocupamos para lo que son las pistas iluminadas. Hasta el momento nos ha funcionado bien. Como vieron, la cabina está de qué lado, entonces ahí vamos a montar este control para que, bueno, tengan el control, digamos así, para los cambios. ¿Qué puedes hacer con este control? Pues bueno, aquí se los voy a poner de enfrente. Pueden seleccionar, digamos, los bancos con un botón. Sí, con este botón se cambian los bancos, o sea, varios efectos que hayan puesto o grabado en lo que es esta memoria que está acá, ¿sí? Y luego pueden controlar velocidad, más velocidad, menos velocidad. Acompáñenme, pues bueno, a terminar, digamos que este techo LED Pixel cuadriculado, no sé cómo se podría llamar, Fred. Cuadriculado queda chido. Cuadriculado queda chido. ¿A qué horas crees que terminamos? Yo le calculo entre 10 a 11 de la noche. Dale, a ver, vamos a poner el tiempo. Por aquí vamos a poner un cronómetro para ver si no nos dan las 4 o 5 de la mañana como otras ocasiones, ¿verdad? Sí. No, ya tenemos práctica, Juan, ya. Yo creo que no, todo va a salir bien. Esperamos y que todo salga bien. Sale, así que acompáñenme a ver qué show. ¿Cómo funciona lo que es este techo LED Pixel? Todas estas corren hacia allá y luego lo hemos cuadriculado todas hacia el otro lado. Las fuentes de poder que están en la parte de arriba, aquí lleva una y aquí lleva otra, son dos. Y de aquel lado tenemos tres más, ¿sí? Que son las que reparten todo este pixel, ¿sí? Todas estas son pixel, tiras, pixel. Aproximadamente son como 40 metros lineales, los cuales pues todo el equipo y parte de los muchachos que estuvieron anoche apoyándonos, ya no les pude grabar mucho porque, pues la neta, estuvo bien complicado. Nos cambiaron un poquito la jugada por la cuestión esta de lo que es esta que nos estaba estorbando un poco como una viga y también esta otra. Fíjense cómo le tuvimos que hacer para que pues para librar esta viga y se alcanza a ver cómo baja la tira, vuelve a subir y sigue. Este es el control, ¿verdad? Es un T8000AC, las cuales manda, digamos que así, pues ahora sí que todo lo que es, digamos que la señal. Y ahí tiene varios efectos, así lo vas cambiando con este botón de abajo. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está. Estos son los efectos que ya trae de fábrica. ¿Con este lo cambias? Sí, con este, sí. Ahí está, ese se ve chido, ¿eh? Y bueno, ya cuando quieres que entre la memoria, que son los efectos, que le cargas, la metes y ahora sí lo aprendes y esperas a que la lea y ahorita se van a ver los efectos. Mira, ahí está ya programado. Y lo mismo pasa y en ese que está programado, vas a cambiar con el mismo botón. Vas a presionar este. Ya cambió, este es el que te decía el verde. Este trae tres, creo. Este es el del strobo. O sea, ese va a estar todo el tiempo así, parpadeando y así. Y ahí todo el tiempo hasta que lo cambies a otro. ¿Sí? Sí. Hasta que lo cambies. Y aquí ahorita, pues lógicamente ahorita meto el de blackout. Y ahí lo vas a buscar. Este es el que tiene bastantes efectos. Es el que te decía que... ¿Y este que no tiene nada, no le puedes dejar el puro blackout? No. Lo que pasa es de que este es para seleccionar también el chip. Mira. Okay. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, que por error lo hayan movido porque luego no obedece. Mira. Ahorita enciende. Y tú, por ejemplo, presionas, este es 1903, pero haz de cuenta que debe de tener, siempre debe de estar este 2811. Porque mira, si lo pones en otro, 2801, pues los efectos de fábrica no funcionan, ¿ves? Porque es para otro chip. Entonces, por eso te decía que ese ya estando con la memoria ya no sirve como de nada, digamos. Es para seleccionar el chip, este debe estar 2811.
Okay, en sí es este. Sí, en sí es este, ¿sale? Entonces ya lo apaga, entra la memoria. Ya cuando entra la memoria, automáticamente lo detecta y va a entrar. ¿Ya viste? Son los que tú Sí, programas ya los que ya están y programados. lo en sí se va a Ajá, trabajar con sí, ese ese así. botón para cambiarle. Ahorita voy a hacer el otro. Y en sí, pues no va a hacer nada más que cuando ya esté así, pues ya que sea que le quiera subir más la velocidad, esa es como la velocidad máxima. Y si Con este quieres, subo velocidad. ajá, ahí dice el más, Y con este le bajo. menos velocidad. Si quieres, dale lo más lento. Y ahí va a ir cambiando. Ahí se va a ir moviendo despacitito. Y todas las Todo funciones lo hace de este paso. lo hace lento, exacto. Debes buscando la que. La que quieras, ajá. ¿Qué te pareció? Muy bien, todo quedó muy, muy bonito, la Sí, verdad. estuvo Y bonito. bien a gusto, la verdad. Y aquí en San Martín no hay nada igual. ¿Cómo? Ahora sí platícanos del lugar. Les decía aquí a los amigos que se llama 228 por el número de la suerte. Sí, lo que pasa es que este proyecto inició con otros amigos que eran mis socios. Y una de ellos, su hermana, le gustaba eso de la numerología y todo eso. Y entonces juntó las fechas de nacimiento de nosotros. Y ahí hizo lo que ella sabía hacer. Sí. Entonces, la fecha de nacimiento de los cuatro daba el número de nuestro número de la suerte de la abundancia, era el 2 o el 28. Ah, okay. Entonces, pues ya, mejor decidimos para reafirmar ponerle los dos, el 2 y el 28, así Ya. quedó. 228, entonces, y hemos visto que en otros lugares está como de moda también poner los nombres de los lugares así con un número. Ah, fíjate. Entonces, sí, y sí nos resultó, la verdad es que aquí en San Martín, escuchar 228, pues ya todo el mundo ubica, Sí, o sí, la sí. mayoría. Sí, Ah, sí. bueno, pues platícanos, o sea, ¿dónde está el lugar? ¿Cómo llegas aquí? El lugar está en San Martín, Texmelucan, Puebla. ¿Qué? Estamos muy céntricos, estamos a menos de 5 minutos del Zócalo, del centro de la ciudad. Está sobre la avenida principal, que es la Libertad, que atraviesa de Puebla a México, es la federal de Puebla Ah, a okay. México. Estamos muy, muy, muy céntricos. La verdad es una terraza, tiene para dos. La parte de abajo es como que más tranquilo, como para venir a echar la copita, así tranquilo. Y ya si quieren echar fiesta, suben a la terraza, donde nos hiciste pues más el muy buen Sí. trabajo. Es lo que yo les platicaba. O sea, acá es donde está el mero ambiente. Los que Sí. quieran estar más tranquis pueden Sí, estar abajo. aquí es la fiesta, echar la fiesta en la terraza. Entonces, cuando es tiempo de calorcito, porque aquí hace mucho frío casi todo el tiempo, cuando está el calorcito, pues tapa de la terraza, así el abierto, está bonito. Entonces te deja satisfecho nuestro trabajo del Súper equipo satisfecho, Pixelandia. súper recomendable, la verdad, y ya estamos pensando en hacer otros detallitos que para ver si nos haces favor de regresar a hacer No, pues esperemos más vernos perlas. prontos, amigo. Y ya la neta, nos vamos bien contentos de este lugar. Aparte, gracias por las No, atenciones. gracias a La ustedes, verdad, gracias no, a pues que ustedes. todo está, la verdad, estuvo todo muy bien atendido. Y pues nosotros nos vamos contentos con este nuevo techo LED. Acá está el buen Juan. Saludos a la banda, Juan. Eso es todo, amigos. Ahora sí, pues ahí, hasta ahí, aquí el video de hoy, ya lo saben. Entonces, show, suscríbanse. Cualquier comentario, déjenmelos aquí. O si no, también el WhatsApp aparece aquí en la descripción para alguien que le interesa lo que son pues, este tipo de tiras o tipo de proyectos LED Pixel. Pantalla en el cielo.